Buenas tardes. Ayer un terremoto en Japón de 5,3 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos y 5,9 según el Servicio de la Agencia Meteorológica de Japón. Al parecer, este terremoto lo que ha causado es muchos inconvenientes, además de varios muertos y 200 heridos. Cerca de 700 personas estaban en centros de evacuación. Varios servicios de trenes estaban suspendidos en todo Osaka el lunes por la tarde, causando grandes retrasos de los viajes, aunque los trenes tomaron su servicio unas 6 horas después del terremoto. Bueno, Japón está acostumbrado a terremotos, pero en esta ocasión sí que ha tenido consecuencias. Según la oficina de la prefectura de Osaka, las casas del norte de la ciudad están sin servicio de agua y el servicio de gas ha sido cortado en 108.000 hogares. Unas 170.000 casas sufrieron cortes temporales de energía que fueron resueltos pocas horas después del sismo, según Kansai Electric Compañía. Como veis, ellos están más preparados que el resto del planeta para terremotos, están muy proclives a tener este tipo de fenómenos y por lo tanto se han preparado durante años. Pero la casuística en Japón no para aquí. Desde luego, hace 2 días, una erupción del volcán Sakurajima, un volcán estratovolcán, que entró en erupción. Ahora mismo te estoy leyendo lo que es el sistema de emergencias y desastres y nos pone exactamente lo que ha ocurrido en junio. También el volcán Santo Tomás en la isla de Galápagos ha entrado en actividad en la isla de Isabela. Además, el 14 de junio en la isla de Bali entró en erupción el Monte Aungun, un volcán bastante interesante. Además, el 11 de junio, el volcán Great Sikkim, en el estado de Alaska, entró en actividad. Como ya sabéis, el 4 de junio entró en erupción el volcán de fuego en Guatemala, en Chimaltenango. El 1 de junio, el volcán Merapi entró en erupción en Java, en Indonesia. Como veis, la actividad en el cinturón de fuego es inaudita. Nunca jamás se había visto tanta actividad. Preocupante la situación y ahora os voy a comentar que también están preocupados en Nueva York. Al parecer, Nueva York coloca en sus planes de emergencias un posible tsunami con origen en Canarias. Recordaréis en vídeos anteriores que hablamos de la posibilidad que se desprendiese parte de la isla de La Palma y crease un tsunami. Pues bien, el Ayuntamiento de Nueva York tiene en su agenda de riesgos de fenómenos naturales la posibilidad de la llegada de un tsunami procedente de las Islas Canarias. El texto oficial fue aprobado en la época en que Michael Bloomberg fue alcalde de la ciudad y ahora ha sido ratificado por Bill de Blasio, quien ocupa el cargo desde 2017. El motivo de añadir a las islas en el epicentro de un posible tsunami radica en la actividad sísmica que tiene. El pasado año en las Islas Canarias se registró un incremento de la actividad, recordaréis lo de los enjambres sísmicos. Sin embargo, se desconoce si Canarias tiene un plan de emergencia y de un plan de respuesta ante una posible catástrofe medioambiental. Las autoridades y los canarios mantienen este asunto como un tabú, ya que es sabido que se vive del turismo. Pero la realidad es la que es. La noticia ha sido elaborada hoy en el periódico ABC. Corresponde a las personas que han elaborado un informe oficial, Salvatore J. Casano y Edward S. Kilduff, al que ha tenido acceso el periódico ABC. Opinan que la sociedad civil de la ciudad y las autoridades deben estar preparados para hacer frente al horrible potencial de daños naturales como ocurrió en Haití en 2010. La geografía, ubicación y densidad de la ciudad de Nueva York lo hacen excepcionalmente vulnerable a varios desastres naturales, en concreto este mega tsunami que puede ser terrorífico para ellos. Porque realmente este fenómeno no es descartable. Las compañías aseguradoras y profesionales en seguridad indican que aunque las posibilidades son escasas, los expertos opinan que no es descartable. Y por tanto Nueva York puede sufrir un fenómeno similar al que experimentó Japón en 2011. La causa del tsunami del 2011 fue debido al movimiento de placas tectónicas, pero en este caso sería causa y origen del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, donde el tsunami resultante dependerá de la magnitud del deslizamiento de tierra
y si ocurre rápidamente o en fases. Pero, ¿qué es lo que está activando todos estos fenómenos y creando este clima de preocupación y preparativos a nivel mundial? La verdad es que sigo pensando que la doctora Albers tiene algo de razón. Tiene que haber algo ahí fuera que no se ve, puesto que a lo mejor estos objetos son como núcleos estelares en los que no se les ve normalmente, porque no tienen, no se ajustan a los parámetros normales, no tienen órbitas que se ajustan a la gravedad, y no se puede predecir su tamaño, y están alterando las condiciones de estabilidad electromagnética y gravitatoria, y el equilibrio que teníamos ha sido cambiado, produciendo todos estos fenómenos que ya no se ajustan a la estadística normal. Aquí hay algo que está produciendo todos estos cambios en la Tierra. Así que seguimos observando, veremos lo que pasa mañana, porque esto ya es casi a diario ocurre algo. Mañana, ¿qué pasará? Seguiremos pendientes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.